24 horas por internet. Conexión abierta. Una nueva opción en radio. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Mi programa de radio no puedo esperar. La rosada no se mancha, hay que poner. Gritando hace 6 años vamos a volver. Conexión abierta de 4 a 6. Venía a pasarla bien. Conducen Celes y Branca. La rosada no se mancha. Conexión abierta de 4 a 6. Venía a pasarla bien. Conducen Celes y Branca. La rosada no se mancha. Thank you.
preso. Tú tienes todo que me gusta en mí, princesita azul. Estás equivocada con tantas limaditas, con tantas pavadas. Te quiero contar las cosas buenas y como un abejorro volar, como una patineta rodar. Tú tienes eso que me tiene preso. Tú tienes todo lo que me gusta a mí. Tú tienes eso que me tiene preso. Tú tienes todo. Podemos ir juntos al mar y con un barquito naufragar. ¿Cómo olvidar tanta belleza? Compartimos alegrías y también tristezas. Tú tienes eso que me tiene preso. Tú tienes todo que me gusta a mí. Tú tienes eso que me tiene preso. Tiene preso tu energía, me abraza cual fuego intenso. No puedo dejarte de mirar y cuando estás cerca de mí tu amor es tan real. Tienes eso que me tiene soñando despierto, las canciones volando como hojas al viento. No puedo dejar de esperarte, desespera mi alma cuando te vas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Ahí estamos ya al aire, una nueva edición de La Rosada No Se Mancha. Estamos saliendo a través de la fanpage de Facebook de la radio. Se cayó la conexión de la página conexionabierta.com.ar, así que estamos saliendo a través de la page. A todos los que se han cambiado y se han trasladado, le damos la bienvenida. A los que no nos escucharán algún día por YouTube o no nos escucharán nunca. Así es la cuestión. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? ¿Bien, Cele? ¿Cómo andás? Diego Brancatelli, buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿No? Arrancamos con el pie izquierdo. Hoy es como si estaríamos saliendo al aire un lunes. Sí. ¿No? Porque bueno, claro, siempre fue nuestro histórico día, el día lunes. Y bastante feriados igual, martes hemos tenido este año. Bastante especial ha sido este año también, vamos a decirlo. ¿Cómo le va, Diego Baracatelli? Bien, la semana? Muy bien, intensas, con mucho trabajo. Largo. Muy bien, para mí son todos los días iguales. Ayer trabajé, así que no, yo no le encuentro mucho sentido en lo personal a los fines de semana largo, cortos y demás, porque para mí son todos iguales, pero entiendo que mucha gente no trabaja, algunos feriados entonces se le extiende, algunas personas se van al río, otra gente fue... Un beso para Nani, para mi cuñado, me voy a hacer cargo, voy a tomar el guante y voy a decir sí, esta fui yo. Otra gente que hace fiestas clandestinas, van he al costado al río de... con mi cuñado. Qué lindo, qué vida, ¿no? Cómo le están gustando las mieles. Mirá, mirá sí. Tremendo. Mientras uno está así blanco, pálido de trabajar, de sol a sol, hay gente que no. Pero bueno, bien, hay gente que ha disfrutado, así que aprovechamos y le mandamos un beso a todos los que han podido aprovechar un día más de descanso. Un beso para Maggie, dice Hernán Lamas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo Hernán Lamas dice un beso para Maggie? Un beso para Maggie, no está conectada Maggie. ¿Qué onda? Bueno, bien, bueno, está ahí bien. Estamos. Siempre, él siempre.
Es un genio Lamas. Le mandamos un beso a Hernán Lamas, al equipo Micaela Chuchinsky, aquí en la operación, Héctor Agüero en la producción, Ale Guindo también en la producción y Ezequiel Colman en la produ. Bienvenidos todos y todas al aire de La Rosada No Se Mancha. Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner en una de las causas de los más cuadernos, Diego Brancatelli. Otra causa más que se cae. Que se cae, ¿no? Por falta de pruebas, porque se termina siendo inconsistente, porque en el expediente resulta que ahora no entienden los jueces, la desvinculan por estas cosas. En este caso fue el juez Di Giorgi. Y esto tuvo en la Cámara Federal las firmas de, no sé si te suenan, unos tales Bruglia y Bertuzzi, que bueno, también les pasa, ¿no? Que no la pueden seguir manteniendo procesada a la ex presidenta de la Argentina, actual vicepresidenta de la Argentina, electa en ambos casos. A esto también hay que decirlo, votada por una mayoría popular. Bueno, porque supuestamente no hay elementos para mantenerla imputada en el expediente de los cuadernitos Gloria, que se han quemado, los cuadernos de dudosa procedencia. Qué raro, ¿no? Aparecen cuadernos. Que en realidad no eran los cuadernos, eran las fotocopias de los cuadernos que no estaban y que, por ende, algo que hay que decirlo, cuadernos que no se podían peritar. Digo, se podían peritar las fotocopias de los cuadernos que supuestamente se quemaron, que nunca aparecieron. Pero bueno, estas eran las pruebas. Finalmente, en una de estas causas, que era la que acusaba sobornos de empresas de colectivos para tener las concesiones y demás, y cómo recibían en realidad una parte del Estado que les pagaba un subsidio. Bueno, en este caso encuentran que de repente, yo a veces digo, es increíble, porque también hay algunas cuestiones que se dan en la causa del espionaje ilegal, donde hay pruebas, donde fue de público conocimiento el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner. Y yo a veces lo pienso en términos de, no sé, de grieta, ¿no? Pero, y me pongo a pensar dónde está el Poder Judicial, cómo se mueve. Hemos hablado acá en reiteradas oportunidades. ¿Cómo hay que hacer para conseguir trabajo en el Poder Judicial? ¿Cómo hay que hacer para ser juez? Y si uno apenas escarba un poquito, siempre encuentra lazos, ¿no? De acomodo. Y qué bárbaro, porque tanto dicen de la Cámpora como la organización política de Máximo Kirchner para poner gente en el gobierno a trabajar y demás. Y yo quisiera hablar de cuál es la organización del Poder Judicial para hacer entrar gente al Poder Judicial. Si uno va de repente a tribunales o a Comodoro Pi, y se pondría a empezar a preguntar, ¿y vos cómo conseguiste trabajo acá? ¿Y vos cómo entraste? ¿Y vos cómo? ¿Dónde dejaste el currículum para ser asesor administrativo de base en este juzgado? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Alguien habla de estas cosas en la República Argentina? Porque es increíble. No sé si estuviste escuchando a La Nata hace poco en TN, que se puso a hablar de la Cámpora y que de hecho decía que le parecía una organización con ideales muy fuertes y pensada a largo tiempo, como de alguna manera reconociendo que, no sé, o empezamos a dudar de la Cámpora, porque si La Nata habla bien de vos, sí, Máximo algo, Kirchner, por favor, te lo pido. Empezá a preocuparte que algo estás haciendo mal, o bueno, el Cuervo La Roque, digo a todos, ¿no? No, lo decimos de tono irónico y en chiste, vamos a aclararlo, pero bueno, en este sentido digo, qué tremendo, ¿no? Que hablando en estas cuestiones del Poder Judicial, y después de que nos sorprendemos, ¿no? Yo leía esta noticia del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en aquella causa que ya parece lejana y queda como en el olvido. Pero en su momento golpeó a la sociedad, ¿no? Como un sacudón de mentiras. Y hasta de alguna manera se termina instalando esto de los cuadernos. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con cierto juego del lawfare, de hacer instalar una mentira, una bomba en un momento, hacer como una explosión, y que después, bueno, aquí no pasó nada, sigue, y si esto fue mentira, de repente los medios que le dedicaron 5 páginas o 3 horas en el caso de la TV a hablar y decir la causa de los cuadernos, imputaron a Cristina como si eso ya fuera
que la estuvieran metiendo presa, ¿no? Digo, como jugar con cierto vocabulario entre una imputación, entre cuestiones que son que estás llamado en una causa y demás, y que no tienen que ver mucho con que realmente estás juzgado, con que hay una prueba concreta en tu contra, sino porque un juez te dijo, bueno, sos parte de esta causa, y de repente, de todo este tiempo que Cristina fue parte de esta causa, hoy de repente no hay elementos. Entonces, si no hay elementos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el miente, miente que algo quedará, pero no es chiste. Me parece que tenemos que tener mucha seriedad los y las argentinos y argentinas respecto a estos casos. Y yo quisiera saber y medir por estas horas si los medios que tanto hablaron de los cuadernos, que en realidad no eran los cuadernos, eran las fotocopias de los cuadernos, si le van a dedicar el mismo tiempo a decir que, en realidad, Cristina Fernández de Kirchner no tenía y no había en esta causa ningún elemento para que estuviera involucrada allí. Sello, firma de Celeste Mainetti para arrancar La Rosada No Se Mancha. Estas 18 horas aquí en Conexión Abierta, ya nos están escuchando, www.conexionabierta.com.ar. Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. Pregunto qué es lo que pasó. Tu fuego se apagó, pero mi llama no. Aún sigue encendida. Muy buen tema para arrancar y muy buena la editorial también de Celeste. Hoy tenemos un programa con muchas notas y además de diferentes
géneros, por diferentes lados. Vamos a ir por el lado de los vinos, porque estamos en el Día del Vino. Hoy 24 es el Día del Vino en Argentina. Hace 10 años que es el Día Nacional del Vino. Vamos a hablar con el dueño de una de las marcas de vino que tiene su bodega en Mendoza, pero ya le vamos a contar. Vamos a hablar de un caso tremendo de violencia de género, otra vez en Goya, otra vez en Corrientes. La vergüenza de la justicia correntina, otra vez en el ojo de la tormenta. Vamos a tener un acústico con Alma Giuliano, que es cantante. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Fabricantes de Helados, porque esta es la semana de los helados, o la noche de las heladerías, como se la conoce. Y con Nacho Viedo, Nacho VIP, como se lo conoce, que es cantante, que además es futbolista en los Murciélagos. Es un crack, es un fenómeno y además canta muy bien y va a cerrar el programa. Vamos a presentar su nuevo material. Así que así estamos. Así estamos todos compenetrados con lo que va a pasar en el día de hoy. Arrancamos con la nota inicial, lo que decíamos. Hoy 24 de noviembre, Día del Vino en Argentina, se cumplen 10 años, se ha declarado al vino como bebida nacional a través de un decreto presidencial en 2010, el 1800 es el decreto, fue ratificado en 2013 por ley, la ley 26.870, y aprobada por el Congreso de la Nación. Nosotros dijimos, si la ley es peronista, si el vino, viste, uno dice, es el argentino que tiene que ser bostero, peronista, asado y vino tinto, no hay otra cosa. O sea, es un poco el perfil del argentino tipo, ¿o no, Celeste? ¿Vos? Sí, por supuesto. Bueno, hay asado canciones. Y, asado canciones, y vino para todo el pueblo argentino. Peronismo. Claro, sí, el peronismo, el vino. Es bueno, más o menos lo mismo, exactamente. La argentinidad. La argentinidad, ¿no? Es eso. Es Boca, Perón, el vino y el asado. No hay Maradona. Mucho más. Y Maradona. Y Maradona. Y de ahí no me metan ni a Messi, ni otros equipos, ni otras cosas, ni nada, es así. Bueno, Boca Juniors. También. Nada más, lo popular. Vamos a hablar con el dueño de la marca Vinos Peronistas. ¿Con quién otro podemos hablar? ¿Quién vamos a hablar? ¿Con Rutini? No, tengo que hablar con Vinos Peronistas, que es responsable de la finca La Yegua. Ellos tienen esa finca, esa bodega, en San Martín, provincia de Mendoza. Herbert Dich, ¿cómo va? Celeste Magnetti, Diego Brancatelli, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Celeste? Hola, Diego, un placer hablar con ustedes. Bueno, otro día importante y me parece que es un buen año, ¿no? Para el vino, para arrancar un poco, mientras la pandemia azotó a un montón de sectores. Creo, entiendo que para el vino fue un buen año, ¿no? Es dispar, no se puede ser tan lineal en esa afirmación. Porque, a ver. Digamos, yo tengo un viñedo chiquito, vinifico en la bodega de un amigo, compañero, en Rivadavia, que es también el enólogo, uh-huh, y vendo a través de mi marca el justicialista y el peronista, ¿no? Entonces yo llego al consumidor final, al compañero, en toda la cadena. Tengo la uva, tengo la marca, uh-huh, y tengo la suerte de poder llegar a los compañeros y defender más o menos el trabajo mío y de toda mi gente. El productor de vitivinícola está pasando por una de las peores crisis de la historia de la vitivinicultura, ya desde hace años. Y la pandemia lo único que hace es empeorarle la situación a este sector, que es, ten en cuenta que están vendiendo la uva con la que se vinifica un vino de 400, 500 mangos en una vinoteca, al productor le están pagando 9 pesos del kilo de la uva, uh-huh, a 6 meses. O sea, el tipo recibió el cheque en junio, julio, y lo está terminando de cobrar en diciembre. Ya devaluado. Ya sí, ya con eso ya está. Y encima un precio que se viene sosteniendo de hace 3 años más o menos. Es siempre el mismo precio. Imagínate lo que pasamos en estos 3 años de inflación. Es imposible sostener la actividad. Y algún día, si andan por Mendoza, vengan a visitar mi zona, la zona este, y van a ver la realidad de la vitivinicultura. Los pequeños productores están abandonando los viñedos. Los están arrendando, se arranca el viñedo y están poniendo huerta. O sea, desde ese punto de vista es terrible la realidad. Y
En cuanto a la venta de los vinos, se sostuvo. Nosotros tuvimos, por ejemplo, viste cuando arrancó la pandemia, en ese mes ahí hubo cero ventas. Después, cuando empezaron a salir los permisos, se empezó a mover y digamos que se sostiene la venta. Y los vinos que son de mayor gama, más caros, eso sí aumentó la venta, pero los vinos más baratos no. Yo por experiencia propia, digamos, por contacto con por otras cuestiones más personales, comerciales mías, hablé con gente de también habrá sido azaroso, ¿no?, con alguna bodega y también con gente de la cerveza, y tanto los de la cerveza como del vino me habían dicho que había sido un gran año, que habían vendido muchísimo, más cerveza que vino. Y acá había un dato que me presentaba nuestro productor Héctor Agüero sobre las exportaciones, que entre enero y octubre se exportaron 337 millones de litros de vino, 88,8 millones más de litros respecto al mismo periodo del año anterior. Por eso yo había sacado la conclusión entre el comentario que me habían hecho y el dato que me aportaba Héctor, que había sido un buen 2020, pero por lo que ahora nos contás, hay mucho para mejorar aún igual. Claro, es que a los que les va bien es, digamos, a la cúpula de la pirámide. Claro. Eso sí, pero los que son... ¿viste, los pequeños base? Productores, claro. Claro, esos no, para nada. Está bien. Pero hay un... O sea, notás un dinamismo si estás en el mercado, pero si estás solamente en la parte productiva, no, va todo para atrás. Entendido y aclarado, está perfecto. Entendí el punto hacia dónde iba. ¿Y cómo están los vinos peronistas? ¿Cómo fue esta idea? ¿Cómo los afianzaste? A mí me han llegado, así que los he conocido, creo que todos lo hemos conocido, por lo menos se instaló y eso no es un dato menor. En las noches del Torcuato Tasso los he probado. Sí, nació ahí en la mesa de los sueños, de los compañeros de las utopías. Ahí nació la idea de hacer un vino compañero. Nosotros venimos de familia ya vitivinícola desde los años 70. Y nada, pasando los lunes, una vez que empecé a ir ahí a la Westerfeld con mi hermano, se ve que empezó a madurar la idea de hacer un vino compañero. Y salimos con la idea de hacer un vino peronista en marzo del 2011. O sea, ahora en marzo, que el año que viene, se cumplen 10 años nuestros. Y bueno, salimos así con lo que teníamos en su momento. Y fuimos mejorando el producto. Hoy en día tenemos un producto muy, muy interesante. Tenemos varietales tintos que son emblemáticos y que son excelentes, más allá de que son míos, ¿no? Pero en degustaciones a ciegas es difícil, competirle, digamos, ¿no? Pues son ejemplares dignos, ¿no? Y son varietales que tienen la impronta del varietal, cosa que se sorprenden cuando se enteran de la zona de donde venimos con la uva, ¿no? Generalmente dicen, no, los mejores vinos vienen de Valle de Uco, Tugarteche, o te dicen de Salta, qué sé yo, pero la zona este de Mendoza, en realidad... En toda la Argentina, el potencial para hacer muy buenos vinos están en todos lados. La cosa es hacerlo, ¿no? Tomar el trabajo en serio. Nosotros de hace 2 años nos volcamos también a la agroecología, o sea que usamos solo bioinsumos en nuestras uvas. Entonces, la idea es llevarlo hacia productos orgánicos o biodinámicos. Claro. Herbert, y te pregunto, ¿han podido exportar? Nosotros exportamos, pero en la época de Cristina y con otras marcas. Digamos, empezó a exportar a China. Era un vino básico para exportar, digamos, por containers. Eran con etiquetas que eligía el cliente chino. Y pudimos meter 3 embarques y después, bueno, se cortó todo. Bien. Sí. Nosotros tuvimos un problema después con el mercado, que se cayó internacionalmente, ¿viste? Entonces, ¿y qué tenía que ver eso? ¿Más la situación internacional o algo referido a, no sé, algún espacio de comercio? Sí, bueno, en China se empezó a
O sea, había demasiada oferta de países como los de España, donde que subsidiaban los vinos. Por ejemplo, competir con Chile, cuando el productor chileno, todos los insumos que compra para exportar, los compra exentos de IVA, nosotros no. Entonces ese IVA lo tenés que incorporar al costo y es difícil competir, entonces vas perdiendo mercado, ¿no? Qué difícil, yo te escucho y digo, entre el productor, la competencia, la exportación, el contexto económico local, el contexto económico internacional, las trabas, las dificultades, qué difícil lograr salir adelante y tener un producto competitivo, porque imagino que lo que vos contabas no todo el mundo lo sabe, que la gente lo sepa, que lo pruebe, que rompa prejuicios. No, porque uno piensa el vino peronista y piensa que adentro te pusieron vino por ahí de tetra, barato y nada lo que dicen ver. De la vacuna rusa, imagínate. Lo dicen, digo, uno cuando pone sello peronista piensan que es de damajuana pasado botella, digo, y eso, y nada que ver, es un vino de calidad y es un vino que cuesta mucho y que tiene mucho trabajo atrás. Sí, nosotros de hecho tenemos medalla de oro en varietales como el Bonarda, el Bonarda es nuestro caballito de batalla. Uh-huh. Tenemos un Petit Verdot, que es excelente, un Tanat, que la está rompiendo, un Syrah también, no es cuestión de probarlo y sacarse esa duda después, ¿no? ¿Y todos son con marca peronista o en la finca tienen otra marca de vino? No, tengo otras marcas, pero estamos solamente en el sector peronista, o sea, decidimos abastecer solo a los compañeros. Es una tarea muchísimo más gratificante porque, no sé, tocas el timbre, nosotros hacemos venta directa, entregamos por caja a tu domicilio, ¿no? Nos decís, quiero una caja de vino, y te la llevamos. Y cuando tocas el timbre y te abren la puerta, te atienden con una alegría diciendo el vino peronista, ¿viste? Y qué bueno. Es otra cosa. Es otra entrega, es otra, sí, otro contacto. Agarran las botellas como si fuese un bebé, ¿viste? Con cariño, las miran. ¿Y eso no tiene precio? No, para nada. Es tan gratificante y te cuentan hay anécdotas que nosotros estamos tratando de ver si las recopilamos, porque te encontrás con cada personaje que por ahí militó, o perteneció a la resistencia, o estuvo en los 70, o fue desaparecido, ¿viste? Es riquísimo la experiencia, entonces es muy gratificante. Qué lindo. Gracias por estos minutos, a disfrutar de este día. Felicidades para para todos los productores, para toda la gente del mundo vitivinícola, a seguir luchando, laburando, creciendo y apostando no solamente al trabajo, sino a los compañeros, que es lo más lindo. ¿Te puedo hacer alcanzar una muestra para que por ahí la sortees entre tus oyentes? Por supuesto, más que agradecido. Bueno, sí, ¿te puedo pasar los datos de el celular y las redes nuestras? Lo que quieran, favor. A ver, las redes, y yo estoy acá con Instagram. ¿En Instagram tienen? En Instagram es @vinosperonistas. Vinos peronistas. Ya los estamos siguiendo. Yo lo tomé siempre de bueno, ahí en la Oestergel, todo, y nunca supe que tenían redes, mirá. Pero aparte, mirá, vino peronista Mar del Plata, vino peronista Bahía, vino peronista Campana. Claro, son todos compañeros que, viste, que especialmente en el 2015, cuando perdimos las elecciones, quedan muchos sin laburo. Y empezaron hicimos una propuesta, bueno, el que quiera revender vinos, y aparecieron en Mar del Plata, Rosario, en distintos lugares, en Berazategui. Qué bueno. Qué bueno, qué lindas etiquetas aparte, la verdad que son casi coleccionables, digamos, te da lástima tener la botella después de tomarla, ¿no? Nos costó mucho la inercia para que abran la primer botella. Claro, yo más... salimos con el justicialista y no había rotación. Porque no la tomaban, la guardaban. Claro, dice, che, ¿probaste el vino? No, ¿cómo lo voy a probar? Decía, no, probalo. ¿Viste? No, lo pasa eso. En el altar, ¿viste? Con la foto. Yo tenía mucho tiempo uno sin abrir y otro que tenía la botella de decoración en casa. Yo creo que uno no lo abrí todavía para no usar la porque botella. Porque te da pena. Sí, qué lindo emprendimiento y qué lindo que... Herbert, tenga, y perdón, tenga, ahora tan que argentino, ¿no? Te estaba despidiendo, pero ahora que entré a Instagram estoy viendo que hay un espumante también, que es tipo champagne. Sí, tenemos un champagne extra brut.
que eso lo hacemos en una champañera muy grande acá que solamente se dedica a hacer espumantes. ¿Y cómo haces? Por ejemplo, si yo te hago un pedido acá de Buenos Aires, ¿qué lo hablo? ¿Con vos y me lo mandás de Mendoza o hay acá distribuidores? Yo estoy mandando todos los vinos de acá a un depósito en Buenos Aires. Y de ahí se distribuye a todos lados. Tengo compañeros, mi mano derecha, Richard, que seguro me está escuchando, que me pasó el dato, Héctor habló con él. Atiende los teléfonos y se organiza hacer todas las entregas. Yo estoy ahora, gracias a la pandemia, me quedé más en la finca y estoy haciendo trabajos arriba del viñedo, así que cuando anden por acá son bienvenidos. Qué hermoso, Herbert, lo que debe ser de parte de ese lugar con los viñedos. Algo tan lindo, tan lindo. Bueno, a disfrutarlo, felicitaciones, cuentan con nuestro apoyo. Yo quiero venderlo en un ahorro, pero no sé si me van a... Quiero después hablar con la gente acá de Buenos Aires, los costos, a ver qué sale mandarlo y demás. Claro, sí. Yo abrí un supermercado Nacional y Popular con, la verdad, low cost para tener precios económicos. No sé si podemos hacer algo ahí. Tenemos que hacer algo ahí, sí. Hacer una oferta ahora para que año nuevo brinden con el champagne extra bruto. Qué lindo brindar, bueno, sí. No, yo después hablo con Héctor para que me pasen el contacto y arreglamos, a ver si podemos hacer alguna acción. Dale, genial. Para los compañeros, ¿eh? Dale, agenden el teléfono de Vinos Peronistas. Vamos. De Vinos Peronistas. Es 11-55-11-8203. Acá está en la publicación. 55-11-8203. Está en la publicación que le estoy dando. Y el sitio web es elperonista.com. Y ahí veo una etiqueta hermosa del champagne con Perón y Evita. Muero. Reprodujimos la etiqueta que tenía la sidra. La sidra, claro. La sidra que repartía. Que repartía. Tal cual, la fundación. Excelente idea, Herbert. Ojalá les vaya muy, pero muy bien, de verdad. De corazón. Bueno, muchísimas gracias, Diego, Celeste. Y bueno, a sus órdenes. Abrazo grande. Lo mismo decimos, a sus órdenes y a brindar. A brindar con pan dulce y espumante. Y apoyar al gobierno, máxima unidad, porque estos vienen a reventar todo, el enemigo, así que... Totalmente. Cada uno en su trinchera. Ustedes ahí en los medios, nosotros acá con los vinos. Todos viendo cómo podemos responder y respaldar al gobierno. Un abrazo grande, cuídense. Igualmente, gracias. Chau. Ahí está Herbert Dish, dueño de esta marca Vinos Peronistas. Hermosa etiqueta, lo vi de último. Ya está. Hermoso, qué sí. Bien en Instagram. Romy Serain ya me pasó el número, yo se lo anotó para pedir. Ya estamos. Para que yo quiero después, ahí voy a hablar con alguien. Héctor, no puede ser, tenemos que vender un precio, le ponemos poco margen, algo, pero... El champagne ese, el peronista tiene que estar con las botes. Ya está con él. Pero yo ya tengo el don ahorro en la cabeza ahora. El don ahorro, sí, es así. ¿Cuánto? No sé cuánto están los champagne ahora, pero bueno, después lo vemos. Programón el que nos queda por delante. Hasta las 18, vamos, dale. Si el sistema de salud no colapsó, fue por dos motivos. Porque hubo inversión y porque no aflojamos. No aflojamos. Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Por qué adoptar un perro adulto? Porque viejos son los trapos. Porque son tranquilos, leales y agradecidos. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. En Berazategui hay muchos perros adultos esperando ansiosos un hogar. Si buscas un compañero incondicional, adoptá. Acércate a Los Privilegiados, calle 156 y 50 y conocelos. Berazategui Municipalidad. Berazategui, corazón de Zona Sur. En Ezeiza, trabajamos para cuidar a nuestros vecinos frente al coronavirus. El Hospital Ehorniquian comenzará a realizar test de detección del virus, reduciendo el tiempo del resultado de 3 días a 6 horas. Elegimos hacer Intendencia Granados. El mega hospital René Favaloro ya está funcionando y el sueño de 2 millones de vecinos de La Matanza es una realidad. Cuenta con 20.000 metros cuadrados, equipamientos e instalaciones modernas y más de 79 especialidades médicas para ofrecer salud de calidad en el momento en que más se necesita. Sigamos unidos para cuidar la salud de todos y cumplir más sueños. La Matanza, corazón de la provincia. Intendencia Fernando Espinosa, municipio de La Matanza. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-50-50-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Ahora podés elegir a dónde ir y disfrutar sin riesgos. Disfruta Morón. Disponible en Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. La alivian con la
metemos en un tema muy, muy difícil, un tema serio, tema que realmente nos duele a todos y que nos preocupa y que en realidad no nos sorprende, porque de la justicia correntina uno espera cualquier cosa, pero tenemos que sorprendernos y tenemos que darle lugar y tenemos que visibilizar cosas como estas. Es un caso tremendo que hoy todavía podemos contar con todos los protagonistas. Tenemos miedo de que suceda una tragedia y mañana sea tarde y mañana nos estemos echando culpas de lo que no hicimos o no pasó y no hicieron antes. Les cuento un poco. En marzo de 2019, o sea, hace un año y medio, el caso incluye a dos abogados, digo, el maltratador o el violento, el agresor y la víctima, los dos, una pareja de abogados en Corrientes. Él se llama Cristian Casco, 36 años. Le dio una feroz golpiza a su expareja, también abogada, Gisela de Sorsi, 41 años, que hacía 3 días habían cortado, habían terminado. Esa paliza que le propinó Cristian a Gisela le provocó fractura de 2 costillas y lesiones en la cabeza. El imputado escapó. Fue detenido recién una semana después, o sea, se dio a la fuga. En este tema que estamos discutiendo todos los días, de casos de femicidio, de violencia de género, del maltrato y de cuestiones muy peligrosas, muy dolorosas y demás, bueno, esto es real en Corrientes. Sigo contando el caso antes de presentar al doctor Pablo Fleitas, que es el abogado de Gisela. 9 meses después, en diciembre de 2019, o sea, se va a cumplir un año ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mercedes Corrientes le concedió la libertad a Casco porque consideró que utilizó el puño y golpeó en partes donde no pudo ocasionar la muerte. ¿Escuchan la justificación? Qué terrible. Tremenda, tremenda. Antes que todo, decir que si alguien sufre violencia de género debe llamar al número 144... y denunciarlo, por supuesto. Ya en libertad, Casco ingresó al programa de sistemas de dispositivos duales de supervisión, monitoreo, rastreo de agresores sexuales y víctimas de violencia de género en Corrientes. La cámara que le dio el beneficio al agresor impuso como reglas de conducta la realización de un tratamiento psicológico, concurrir a la comisaría todos los lunes. Bueno, la cuestión es que no podía acercarse tampoco a menos de 200 metros de la víctima, cosa que no respetó. El agresor no respetó las reglas, le revocaron la excarcelación y volvió a ser detenido en ese mismo mes de diciembre. Ahora, y ahí nos lleva la noticia, hoy, 11 meses después, el Tribunal Oral Penal de la Ciudad de Goya decidió, el mismo que encarceló, si no me equivoco, Ariel Pereira, al ex concejal detenido por la mala imputación en su recibo de haberes de 238 pesos, decidió este tribunal de Goya liberar nuevamente al agresor porque considera que merece una segunda oportunidad. Es aberrante. Aberrante. Es aberrante. Doctor Pablo Fleitas, Celeste Mainetti, Diego Brancatelli, otra vez, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, estamos, bien, gracias. Estamos indignados, enojados, sorprendidos, en el sentido no de la respuesta y la explicación de la justicia. ¿Cómo puede ser? Y bueno, la verdad te digo, para nosotros todo este tema, esta segunda libertad, bajo las mismas condiciones que la anterior, que demostrado está en el mismo expediente, que no funcionó, digamos, las medidas de seguridad anteriormente impuestas, o sea, no entiendo por qué han de funcionar ahora. Bueno, en corto, esa noticia nos tomó a nosotros por sorpresa, directamente nos llaman, o sea, ni siquiera me llaman a mí, sino que directamente le llaman a la víctima y le dicen, bueno, te comentamos que le vamos a liberar al imputado, necesitamos que vengas al tribunal. PAC. Así como te digo, fue la toma de razón de esto. O sea, nosotros estamos en el expediente, está Gisela como en un doble carácter, como víctima, tanto como víctima como también parte querellante en el expediente, pese al doble carácter procesal que se merece. Jamás nos anoticiaron de la existencia de un pedido, jamás nos corrieron vista. Obviamente fuimos coartados de ejercer nuestra posición, por decirlo de alguna forma, y solamente nos notificaron de esta noticia, ¿no? Qué terrible, doctor Pablo Fleitas, lo saluda Celeste Mainetti. ¿Cómo se sigue? Digo, ¿cuál es la solución? O sea, esto hay que esperar. A veces estos casos indignan, digo, ¿no? Porque hay que ir a los medios a decirlo. Entonces el que llega a los medios podría, en tal caso, hacer que esto sea de una manera diferente.
no sé, cómo son el tema de las pruebas. Hay algo que, porque no puedo creer que realmente que no lo haya matado sea la justificación de la injusticia en Corrientes para decir que tenga que estar libre alguien así. No, sí, primeramente, ¿cómo seguir? Te lo respondo. O sea, prácticamente a las 3 horas de habernos noticiado de esto, yo ya estaba interponiendo un recurso de casación que ahora va a ir al Superior Tribunal a los fines de ser revisado ese fallo. Ese fallo salió con 2 votos a favor y un voto en disidencia. Eso por un lado, veremos qué hace el Superior Tribunal de Justicia al respecto, ¿no? Y en lo que hace lo demás, por ahí te pongo un poquito más en situación del asunto. Mira, justo nosotros en este momento estamos analizando un poco las documentales. Gisela no es solamente que le rompió las 2 costillas, o sea, una chica que tenía lesiones, alrededor de 30, 40 lesiones en toda su humanidad, por decirlo de alguna forma, casi le rompió la cabeza. Están las fotos, están los informes médicos agregados en el expediente. No solamente eso, ella a consecuencia de esto perdió parte del oído, o sea, perdió un poco la capacidad auditiva y perdió la totalidad del olfato. En muy resumidas cuentas, esas son las lesiones. Al margen de eso, obviamente, esta rotura de costilla, la perforación del pulmón que derivó en una cirugía de urgencia en la ciudad de Corrientes, y bueno, estuvo varios días internada. Ahora, esta decisión de los jueces Julio Duarte, Joaquín Romero, que votaron a favor de esta medida, la disidencia, el tercer integrante, Jorge Carbone, ¿ya es de cumplimiento? ¿Ya está libre Casco o va a hacerlo en los próximos días? Mira, esa es una de las cuestiones, ¿no? Supuestamente no va a recuperar la libertad hasta que se le coloque las pulseras propias del sistema dual. Y en estos momentos el Tribunal Oral nos está llamando de urgencia porque supuestamente nosotros debemos estar apurados por ir a cumplir una medida para así poder largar ellos al imputado. O sea, encima de habernos tenido al margen, hoy nos están apurando para que vayamos corriendo a consentir esta suerte de soltura. La verdad que una locura. Y sí, mira, el fallo en lo que hace a los 2 integrantes del Tribunal Oral que votaron en favor de la concesión, la verdad que un fallo absolutamente cuestionable. Fue un fallo meramente aritmético, no tuvieron en cuenta absolutamente nada, y justamente de allí que se destaque, o que incluso dentro de lo que es el foro de la justicia provincial, terminó más destacado el voto en disidencia que el voto de las 2 personas que votaron en favor. Un voto, reitero, de estos miembros del tribunal totalmente matemático, como si fuera un delito común, un delito normal, un simple sumar y dividir y en base a eso soltarlo, sin analizar absolutamente nada, sin analizar que el imputado, estando detenido, habría, hay una denuncia penal, se está investigando, extorsionado a la víctima, sin perjuicio de una suerte de injurias también, revelando videos íntimos de la misma, tratando de conseguir algo a cambio, como nosotros lo decíamos. Tampoco no tuvo en cuenta absolutamente nada de eso, no tuvo en cuenta esto de la violación a la medida anterior, si anteriormente el sistema no funcionó, ¿por qué ha de funcionar ahora? No está explicado, no hay nada. Y también fue una decisión prematura, dejando a un lado un informe psicológico desfavorable también para el imputado, ¿no? Ahora, ¿qué otra era justicia de Corrientes? Yo pensaba, ¿no? Dando esta... Está bien, otros miran, mira, sucede en muchos lados, en otros lugares hay casos similares que dejan libre a personas con situaciones como estas, ¿no? Donde ponen ahora en peligro nuevamente la vida de Gisela, en este caso Gisela de Sorsi. Como abogado, ¿qué sentís, Pablo? ¿Qué es lo que...? Yo mirando, la verdad que... Y viéndola a ella, escuchándola a ella. Yo lo que miro, tengo una mirada un tanto por ahí, un tanto más amplia, ¿no?
por ahí me llama muchísimo la, no es que me llama muchísimo la atención, sino que es como que estoy cansado en lo personal de ver un tribunal que acciona o que actúa con diversas varas de acuerdo a la cara del cliente, como quien dice, ¿no? Por ahí ver un cúmulo de fallos que los publican una o dos veces al mes, fallos con perspectiva de género, donde a personas quizás en estado de vulnerabilidad económica e incluso educacional, por levantar la voz quizás los están condenando por femicidio con condenas ejemplares. Y ver en este caso otro tipo de persona involucrada y que se tomen a la ligera como si fuera un delito sencillo, común, es algo que en lo personal me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo que para los pobres haya una justicia y para los que tienen un poco más haya otro tipo, haya una justicia diferente. Eso es lo que en lo personal te puedo decir, me molesta. Y por otro lado, en lo que hace al caso en sí, obviamente uno como profesional, nosotros, nuestra labor no fue sencilla, un proceso muy, muy, con muchas idas y vueltas, todas las resoluciones las hemos conseguido en segunda, incluso hasta en tercera instancia. Llama mucho la atención que justamente en este caso, donde estamos hablando de una causa bajo perspectiva de género, donde el Estado debe estar más presente, al contrario, es como que tenemos el Estado, en este caso representado por el Poder Judicial, desarrollando una función totalmente a contranorte de todo lo que son los tratados internacionales o casos como esta índole, ¿no? Igual. Ojalá que no, a ver, que suceda algo, que no prospere, que logren detener esta iniciativa de los jueces Duarte y Romero, que esta persona se encuentre privada de la libertad como tiene que ser por las lesiones y por el peligro que significa para la sociedad, y que Gisela se encuentre protegida. Me da mucho miedo que no protejan a Gisela, y todavía estamos a tiempo de protegerla, ¿no?, y de cuidarla. Así que esperemos que toda esta locura cambie. Un abrazo grande, doctor. Gracias, y estamos al tanto. Nos mantiene al tanto. Un abrazo a los dos. Nos mantiene al tanto de la causa y del caso. Ahí estaba el doctor Pablo Fleitas, abogado de Gisela de Sorsi. Resumimos. Sufrió una paliza, más de 30 lesiones, fractura de costillas, el agresor prófugo, lo detuvieron y ahora la justicia dice que puede quedar en libertad o dictaminó la libertad 2-1 en la votación porque merece otra oportunidad. Exacto. A todas aquellas mujeres, y esto vamos a repetirlo incansablemente, que estén padeciendo algún tipo de violencia de género, violencia, no a la violencia, pero bueno, que no se sientan solas y que se animen a llamar al 144 y denunciarlo. Es gratuito, es anónimo y de alguna manera puedan a través de este sistema pedir ayuda y protección. En este tiempo sumamos más equipos y espacios para tu salud. ¿Pero sabés cuál fue la mejor inversión? No aflojar. No aflojar. Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Por qué adoptar un perro adulto? Porque viejos son los trapos. Porque son tranquilos, leales y agradecidos. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. En Berazategui hay muchos perros adultos esperando ansiosos un hogar. Si buscas un compañero incondicional, adoptá. Acércate a Los Privilegiados, calle 156 y 50 y conocelos. Berazategui Municipalidad. Berazategui, corazón de Zona Sur. En Ezeiza, trabajamos para cuidar a nuestros vecinos frente al coronavirus. El Hospital Ehorneckian comenzará a realizar test de detección del virus, reduciendo el tiempo del resultado de 3 días a 6 horas. Elegimos hacer Intendencia Granados. El Mega Hospital René Favaloro ya está funcionando y el sueño de 2 millones de vecinos de La Matanza es una realidad. Cuenta con 20.000 metros cuadrados, equipamientos e instalaciones modernas y más de 79 especialidades médicas para ofrecer salud de calidad en el momento en que más se necesita. Sigamos unidos para cuidar la salud de todos y cumplir más sueños. La Matanza, corazón de la provincia. Intendencia Fernando Espinosa, municipio de La Matanza. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107
o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De chico caminaba algunas calles que hoy no puedo reconocer, aunque sí recuerdo su olor que era tan especial y particular, que las chicas saltando del cielo a la tierra, los chicos jugando al fútbol y peleándose para no obedecer. Se pasaron largos días que luego se hicieron años y fui comprendiendo que no iba a comprender nada por más que el tiempo se empeñe en pasarse. Se empeña en pasarse, se va. Nunca imaginé esa fecha que tanto me...
verte. Sé que lo entendés y parece que no. Pedir perdón, pedir perdón. Porque con vos el tiempo es distinto, duele menos. Me encontré que soy todo lo que no esperaba. Que todas las personas que se enferman estén atendidas no es un milagro, es porque decidimos no aflojar. Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Por qué adoptar un perro adulto? Porque viejos son los trapos. Porque son tranquilos, leales y agradecidos. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. En Berazategui hay muchos perros adultos esperando ansiosos un hogar. Si buscas un compañero incondicional, adoptá. Acércate a Los Privilegiados, calle 156 y 50 y conocelos. Berazategui Municipalidad. Berazategui, corazón de Zona Sur. En Ezeiza, trabajamos para cuidar a nuestros vecinos frente al coronavirus. El Hospital Ornequian comenzará a realizar test de detección del virus, reduciendo el tiempo del resultado de 3 días a 6 horas. Elegimos hacer Intendencia Granados. El Mega Hospital René Favaloro ya está funcionando y el sueño de 2 millones de vecinos de La Matanza es una realidad. Cuenta con 20.000 metros cuadrados, equipamientos e instalaciones modernas y más de 79 especialidades médicas para ofrecer salud de calidad en el momento en que más se necesita. Sigamos unidos para cuidar la salud de todos y cumplir más sueños. La Matanza, corazón de la provincia. Intendencia Fernando Espinosa, municipio de La Matanza. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Monitoreamos en vivo cada espacio verde para que puedas elegir a dónde ir y disfrutar sin correr riesgos. Disfruta Morón, es gratis y ya está disponible en Play Store. Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio. Municipio de Morón, corazón del oeste. Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos, y a mí me volvió loca tu forma de ser, y a mí me vuelve loca tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Momento muy especial el que vamos a llegar ahora con ella, que es una star, realmente es un lujo tenerla entre nosotros. 544.000 seguidores, es una revolución
No nos miremos nosotros, es un target de gente, de público menor que nosotros no accedemos. Ya somos viejos. Ya somos viejos, somos arriba de 40. Estos chicos son... Bueno, vos. Abajo de 20, sub 20, digamos. Pero la está rompiendo en redes sociales. Todo un logro de la producción, tenerla entre nosotros a ella. Claro, cuando uno empezó a producir, a averiguar, a tener datos, certezas, conocimiento... Le pregunté a 3 o 4 y están como locos escuchándola ahora a ella porque la querían escuchar, yo no sabía. La está rompiendo. Alma Giuliano, soy Alma OK en Instagram. ¿Cómo estás, Alma? Celeste Mainetti y Diego Brancatelli. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿vos? Bien. Bueno, acá descubriéndote, muchos chicos con los que he hablado, que le he preguntado, te aman, te conocen, te siguen. ¿Cómo es esto? ¿Cómo manejás la fama que nació con Instagram, pero que veo ya vas por tema propio, que tenés un futuro musical, que sabes tocar varios instrumentos, que tenés una trayectoria musical? Contame un poco de vos. Yo en realidad es muy, muy loco y muy flashero para todos, no solo para mí, sino también para mi familia, porque bueno, en realidad yo comencé la cuenta cuando tenía 12 años, que fue a mitad de 2018 cuando yo estaba en primer año de secundaria. Y ahora con 15 recién cumplidos es muy loco que con 12, 13, 14 años haya pasado todo lo que vengo pasando, ¿no? Desde experiencias increíbles hasta la cantidad de gente que se sumó y que me sigue y que me llena de cariño. Y también, bueno, el hecho de, no sé, salir a la calle y que me cruce con alguien y que me diga, yo te conozco de redes, me gusta lo que haces, me puedo sacar una foto con vos, o cantás muy lindo, me mandás un saludo, todas cosas así que vos decís, ¿en qué momento? Pero la verdad que estoy muy contenta. Es algo muy nuevo para todos, pero estoy muy contenta. Bueno, te tenés que acostumbrar. Sos muy jovencita, 15 años, pero tenés un futuro más que prometedor. Ahora te vemos sentada. ¿Estás sentada frente a un piano? No, nada que ver, ¿no? ¿Estás ahí? No, estoy sentada en el escritorio. Ah, porque da la sensación de piano. Digo, no, leí que tocabas 3 instrumentos, guitarra, piano y ukelele. Pensé que estabas con un piano adelante, por eso. Pero lo que vos preferís es la guitarra en sí, ¿no? Lo que más cómodo te sentís. Sí, porque la guitarra es el instrumento que mejor manejo y que sé tocar hace más tiempo y con el que más estoy. En realidad, como instrumentos me gustan todos, amo, podría estar horas viendo tocar a alguien que realmente sabe tocar el piano y que lo hace hablar, por decir, pero no es mi instrumento favorito porque la verdad que estoy como bastante floja, no lo sé tocar bien, por eso elijo la guitarra. Alma, Celeste te saluda, buenas tardes. ¿En qué momento hiciste el clic hacia la música? ¿Cómo, si lo recordás? Porque arrancaste de muy, muy pequeña. Hola Celeste, para tomármelo en serio fue, en serio, yo en realidad siempre estuve bastante conectada porque siempre digo familia grande, tengo muchos primos, muchas primas y mi prima más grande, imagínate tener no sé 12 años y tener 5 o 6 primas más chicas que te tienen como ejemplo y que hacen lo que vos decís, ¿no? Entonces mi prima organizaba en todas las juntadas familiares, hacía shows en los que cantábamos, actuábamos, bailábamos, o sea, no había juntada familiar donde no hagamos sentar a todo el mundo en el living y los hagamos escucharnos por horas, horas, no sé, romper los vidrios de lo que gritábamos más o menos. Y ahí fue como, siempre estuve muy unida a todo eso y realmente disfrutaba de hacer eso, pero después obviamente fuimos creciendo y yo volví a encontrarme con todo esto cuando tenía 9, 10 años, que dije, bueno, siempre fue un instrumento que me atrayó bastante y de hecho fue el primero que empecé a practicar y a estudiar, que fue la guitarra. Sí. Empecé, hice unos años de guitarra, creo que hice 3 más o menos, después lo dejé y ahora aprendo por internet, pero... empecé con guitarra, después me llamó la atención empezar a estudiar canto. ¿Con 10 años? Empezado más a los 12, ¿qué? ¿Con 10 años? Con 10 años empecé a estudiar guitarra y después empecé por el tema del canto, a estudiarlo en serio. En realidad al principio empecé más o menos a la par, a estudiar piano y guitarra, guitarra y canto, pero al principio obviamente era muy juego, o sea, más que una clase de canto era ir y cantar con amigos. Y después, yo me acuerdo que abrí la cuenta en junio de 2018, tenía 12 años, y en realidad empecé canto a tomármelo un poco más en serio ese mismo año, a principio, antes de la cuenta, y después, obvio, fue todo como poniéndose más profesional, entre comillas, sino que me lo fui tomando
más en serio y estudiándolo de verdad. ¿Y lo manejas todo vos o te acompañan un poco ahí tus papás? Porque me imagino que, bueno, ya tenés 15 años, no sos tan chica, pero sí, hace 2 años atrás, de repente, cuando, como todo a todo padre le debe pasar, me pongo, ya acá me agarro un poco más el viejazo, dirás, pero digo, en este sentido, los peligros, ¿no? Que a veces las redes tienen alrededor, en estas últimas semanas. También hay que decirlo, se habló bastante del grooming y digo estos perfiles falsos que azotan y siempre van contra los niños y las niñas, en particular a buscarlos, que sucede también a partir de videojuegos, digo, como que hay una cosa ahí que se gestó a la par del crecimiento de las redes sociales y el alcance de niños y niñas en redes. Si hablamos de viejazo, me pongo en lugar del padre, ¿cómo haces para controlar la exposición que tu hija tiene de 15 años con 500 y pico mil de seguidores que no sabes quiénes son? Claro. O sea, me da un poco de temor. Digo, sí, ¿cómo manejan eso, con Alma, con el tema de la exposición, del cuidado, de la protección? Imagino como tus padres, ¿no? También un poco al tanto de eso. Bueno, de hecho, yo cuando me quise, mi idea no era abrirme una cuenta de Instagram. Yo ese mismo año, que estaba en primer año de secundaria, tenía 12, a principio de año le dije, ma, ¿me puedo abrir un canal de YouTube y subir covers? Me dijeron no, porque primero mis viejos no son de redes sociales y de todo eso, tenían de pedo Facebook. Y encima, primera hija, mujer, no están muy al día con todo el tema de redes, tampoco están en el ámbito de la música y de lo artístico. Entonces que de repente yo un día le diga, che, pa, ¿me puedo abrir un canal de YouTube? No quisieron. Y a mitad de año... Es irónico, que justo mi prima, la que siempre nos guió con todo el tema de shows y todas esas cosas, me viene y me dice, che, ¿por qué no te abrís una cuenta? Y yo le digo, porque mis viejos no me dejan, fíjate si los puedes convencer. Y ahí me dejaron a mitad de año, en junio, abrirme la cuenta. ¿Y hoy qué dicen? ¿Y hoy qué dicen con 500.000 seguidores? Toma un furor. No, y hoy en realidad es algo que vamos aprendiendo juntos, porque ni ellos ni yo teníamos idea. Primero que iba a llegar a tanto, y segundo que ninguno estaba en el tema. Bueno, aparte yo empecé cuando era bastante chica para estar en redes y tener exposición. Claro. ¿Vos entonces vivís? Mi vieja tiene mi cuenta, creo que los dos, mi papá y mi mamá tienen mi cuenta de Instagram abierta en sus celulares, para ayudarme en todo sentido, y siempre me dicen, che, fíjate, cuidado con esto. Bueno, me ayudan en todo. Claro, qué bueno. Y vos vivís en Campana, ¿no? Yo soy de Campana. ¿Vivís ahí o vivís en Buenos Aires? No, vivo en Campana. Vivís en Campana. Vos sabés que pensaba, cuando leía que eras de Campana, que nosotros hablamos con bandas todas las semanas, y algo que siempre nos cuentan bandas de oriundas de algunos lados del interior, bueno, vinimos a Buenos Aires a mostrar la música, bueno, me mudé de Chivilcoy a Buenos Aires, me mudé de... qué sé yo, de Tandil a La Plata para mostrar mi música. Digo, La Plata y Buenos Aires y la capital y la ciudad de Buenos Aires como que concentran de cierta forma el lugar donde las bandas vienen para hacerse conocidas, bandas, cantantes, solistas, digo. Y leía esto, que eras de Campana, y me llamaba la atención porque digo, qué bueno que se pueda desde el lugar donde uno vive poder mostrar su música y llegar a todo el país. No sé cómo ha sido este primer tiempo de difusión para poder crecer tanto, pero te diría que es hasta casi histórico. Estás rompiendo desde tu ciudad, que no es la capital, digo, por esta cosa que tiene la Argentina, tan, de alguna manera, esto de que Dios atiende en Buenos Aires, está en todos lados, pero que atiende acá, romper un poco con eso, ¿no? Es que es verdad lo que decís vos, la mayoría de las oportunidades y de todo pasa en Capital. Yo de hecho tomo clases de canto con una profe que es de Capital. Todos los proyectos, no me acuerdo de uno que no haya tenido que viajar. Yo viajo muy seguido y de hecho todo lo que hice desde que comencé con la cuenta queda todo en Capital, porque es como que, no sé, por alguna razón todo se concentra ahí. Pero eso es lo bueno que tienen las redes, que quizás antes, cuando no había redes, era como más complicado si vos no vivías en Capital o no estabas en ese lugar. En cambio, ahora con redes, bueno, yo empiezo desde casa, me contacto con una persona, voy a Capital, me junto con una persona, canto con un amigo.
Entonces es como que eso es lo que tiene de bueno las redes. ¿Te podemos escuchar, Alma? ¿Podemos compartir un tema? También vamos a hablar del nuevo tema, de este tema propio, digamos, que lanzás, que nos cuentes un poco la historia, la anécdota, qué es lo que se viene, queremos saber de vos, lo vamos a seguir charlando, pero ahora queremos escucharte. Dale y que te disfruten aquellos que te están siguiendo ahora. Vamos a cantar un tema que es clásico, todos lo conocen. ¿Empiezo ya? Dale. Por favor. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado cien laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas y todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario por ti. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti. Pero qué linda canción. Qué bueno. Calle 13. Bueno. ¿Cómo te apropias? Porque de alguna manera. No haces. Yo no estoy escuchando ahí a René. Te estoy escuchando a vos en tu estilo. Y aparte de cambiar de voz masculina a femenina. Sí, es un desafío doble, ¿no? No, claro, no solamente ¿cómo reversionar, es sino. Este trabajo de apropiación. Creo que es algo muy, muy relajado y muy personal. A mí me ha pasado mismo que escucho una canción. Hace poco me pasó que escuché Déjame llorar de Ricardo Montaner y la escuché muy a la pasada y me encantó y la intenté sacar con la guitarra, o sea, a veces lo hago intencional y cuando se la muestro a mi mamá me dice, ay, esa canción es hermosa y, pero es más linda porque estás haciendo tu versión, la canción no es así. Yo le digo, ¿cómo que no es así? Si la escuché, no es así, o sea, ahí me salió completamente natural porque ni siquiera sabía cómo era la canción original. Claro. Pero depende también del gusto musical de cada uno, ¿no? Yo creo que soy de cantar canciones más lentas, más tipo baladas o de pop. Entonces, quizás hay canciones, o la mayoría de mis versiones son versiones en guitarra, más estilo acústicas. Que quizás otra persona que le gusta más lo movido, en vez de hacerte un punteo en la guitarra, te manda acordes o te manda, si no, directamente con una guitarra eléctrica o con un ukelele. Y eso es muy personal y depende también del gusto y de la costumbre de cada uno. Es así. Bueno, ¿qué se viene? Después de este tema o presentación, ¿tenés un tema propio? ¿Vas a seguir pensando, produciendo? ¿Vas a ir en busca de tu primer disco? Digamos un poco, ya llegaste hasta acá, 500.000 y pico seguidores, reconocimiento, fama, Instagram, muy bien las versiones, todo. Ahora, ¿qué viene a nivel musical hacia adelante? Bueno, ahora estoy muy contenta porque hace poco, casi ahora, bueno, en diciembre, el 9, se cumplen 2 meses, pero saqué mi primer tema, que se llama Así es lo que quiero. Exacto. Pero la verdad es que seguir sacando música, de hecho ahora, este viernes, me voy a juntar con Fran Larguía, que es mi representante y me guía en todo, y con Chule von Wernich, que es un artista increíble que formó parte de la composición de Así es lo que quiero, para empezar a hablar sobre mi segundo tema, que eso me tiene muy contenta porque es como que Si es lo que quiero es un tema muy personal y muy como muy mío, que siento que está bueno para abrir como un camino completamente distinto, ¿no? Porque yo paso de hacer covers a empezar a sacar música propia. Entonces estoy contenta porque empezamos por ahí y ahora la idea es sacar el segundo tema lo antes posible y este viernes me junto a componerlo con ellos. Qué bueno. ¿Podemos escucharlo? ¿Lo vamos a poder escuchar por acá? Contanos cómo seguimos. Sí, si quieren les puedo cantar un pedacito. Dale, por favor. Decía lo que quiero, ¿no? Sí. Dale, ¿eh? Otro. Sí es lo que quiero. El nuevo tema de Alma Juliano. ¿Va? Dale. En el 2019 yo me puse a cantar. Para la red y todo empezó a volar. Sin buscarlo y sin saber lo que podía pasar. Ahora escucha lo que vengo a contar. Que de repente escuché a la gente que quiere decirme cómo debo vestir, qué es lo que debo decir. Yo solo quiero salir, vivir, llorar, reír. Y si es lo que quiero,
Me puedo equivocar, pero déjame sentir. Te digo algo sincero. Yo quiero disfrutar, cantar me hace feliz. Yo solo quiero vivir. Alma Giuliano, entonces, en Instagram la pueden seguir. Quien no la sigue, soy Alma OK, que tiene sus últimas canciones que va tocando. 15 años cumpliste hace 3 días, nada, o sea, nada. Hace nada, hace dos, nada. Sí. Ahí te vimos festejando con el número 15 y bueno, y hace muy poco entonces tuviste el motivo para festejar, por el tema nuevo y también por tus 15 años. Bueno, contanos un poco, y para cerrar, ahora te vamos a escuchar un fragmentito más, contanos un poco tus sueños, digamos, fue un año difícil, imagino por la pandemia, que fue en pleno crecimiento tuyo. Pero eso también le sirvió a la gente para estar más en redes, ¿no? Algo atípico en sí en todos los argentinos. Sí, bueno, cuando hablamos de sueños, yo este año, a principio de año, hice el ingreso para la Academia de Cris Morena. Viste que ella está, bueno, iba a ser este año, ser otro mundo. Así que cuando me enteré, mandé el casting y el ingreso y dije, vamos a probar, ¿no? Porque Cris es una referente que tengo de toda la vida y crecí, más allá de que yo había... Tal vez ni había nacido en algunas series como Rincón de Luz o Floricienta, pero bueno, después obviamente con YouTube tuve la suerte de poder verlas y realmente fueron parte de mi crecimiento. Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas 2006, Casi Ángeles Aliados, son todas novelas que me encantan y que también, yo soy súper de Disney, súper del estilo Cris Morena, entonces es como que crecí con eso y también es un poco... como una inspiración, ¿no? Yo creo que cuando estoy bajón o cuando estoy, que digo, ya está, no quiero nada más, veo, no sé, un gran Rex de Casi Ángeles con Cris y digo, para esto estoy haciendo lo que hago, porque quiero llegar a esto. Entonces, nada, cuando me enteré lo de la academia dije, mando inscripción, total, el no ya lo tengo, vamos a ver qué pasa. Y en mayo me dijeron que quedé. Así que estaba recontenta. En realidad el plan era para septiembre, si la cuarentena lo permitía, y no se pudo, así que esperemos que ese es un plan que tengo pendiente para 2021, claro. Poder estudiar ahí, que me parece que es un lugar increíble, porque ella es una persona increíble. Y después, bueno, ahí ya te dije, básicamente. Sí, no, pero no es poco, estoy muy ya eso es... en todo lo que es canto, claro. Pero creo que en ese lugar me van a abrir muchísimas puertas en cuanto a actuación y baile, que si bien yo ahora no lo estudio, es algo que también me interesa mucho y que me encantaría poder crecer en eso. Así que está buenísimo y estoy muy contenta. Hermosos sueños, ojalá se te cumplan todos, Alma, y que nada, que la vida te vaya llevando por eso con profesionalismo, con contención de familia, con educación, que no dejes la escuela, que sigas con eso, que nada, que te vaya encaminando hacia una carrera de una gran profesional, que mañana seguramente vas a llenar teatros y teatros y teatros. Hoy te tuvimos acá, mañana seguramente quizá ni nos atiendas el teléfono, vamos a decir, la tuvimos, ¿te acordás en La Rosada cuando tenía 15? Ahora ya es una nueva Lali Espósito y ya tiene millones de seguidores, tiene Tuesen, sí, una de esas. Ahí. Viste, después crecen y es así. Pero bueno, te disfrutamos, aprovechamos tu música y te queremos agradecer por estos minutos, pedirte sí que cierres con un temita el que vos elijas para todos tus fans. Dale, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y vamos con un tema de Yatra y Reik, que me encanta. Gracias, dale. Gracias. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dañó también. Llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez.
sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Hablamos del municipio de La Matanza porque se creó un consejo consultivo para el desarrollo estratégico de este municipio. Es un proyecto que nació en el mismo distrito y fue desarrollado, debatido por las principales organizaciones de la vida comunitaria, las empresas, las iglesias, los profesionales, el sector judicial, la universidad, todo el sector educativo, cultural, organizaciones sociales, clubes y la sociedad de fomento. A ver qué dice el intendente Fernando Espinosa respecto a esta reunión. Bueno, primero con nuestro querido Monseñor Jorge Torres Carbonell, venir a recorrer la diócesis de La Ferrer y hoy visitando a Nelly. Nelly es una de las mujeres emblemáticas de La Matanza, por lo que ella generó con mucho amor y con mucha solidaridad esta obra de amor con la que nació la Casa Solidaria Tatía acá en Rafael Castillo. Y si hay algo que caracteriza, siempre digo yo, y diferencia a La Matanza, es la solidaridad de su gente. Y lo más importante en este momento es que a través de esta solidaridad, a través de este amor de tanta gente, logramos sobrepasar la pandemia. Y como decía ella, hoy tenemos 300 familias que son asistidas desde este comedor y llegamos a tener más de 400 en el pico de la pandemia. También hay una esperanza que estamos viendo, que empezó de a poco a recuperarse el trabajo y de a poco a recuperarse la economía. Desde el fondo de mi corazón, Nelly, muchísimas gracias por todo. Y bueno, ni hablar a Monseñor por todo lo que hace todos los días y a Cáritas de La Ferrer lo mismo. En nombre de mi pueblo, el pueblo de La Matanza, muchísimas gracias a todos. Muy bien, ahí estaba la palabra de Fernando Espinosa. Hoy, Celeste, hablábamos que era el día, hoy es el Día Nacional del Vino en Argentina. Sí. Día Nacional del Vino, en realidad. Pero esta semana también se conmemora otra cosa o se da un evento que se viene repitiendo, que me vuelvo loco porque amo el helado. Y es la Noche de las Heladerías, que en realidad se extiende varios días. Fue desde ayer fue lunes, hoy parece lunes, pero ayer fue lunes. Ayer.
hasta el próximo sábado 28 de noviembre inclusive. Es una ¿cuál muy es tu buena gusto acción favorito? Los San gustos Bayon de helado hablan de la San persona. San Bayon y chocolate mirá, amargo. Mirá, ahí lo ¿qué? Tenés. ¿Y dónde está listado? No, ¿qué a mí también me gusta cosa? El San Bayon igual y frambuesa. Desconfía de los que te piden crema del cielo con pistacho, unas cosas desde esas. Desde chica pido crema del cielo, no, por el desconfía, color. Desconfía. Por el color y mi nombre. Todos los que piden pistacho, crema del cielo, crema rusa, todos esos gustos feos. Crema rusa, desconfía no de esa gente, desconfía. Crema del cielo sobre todo. No puedes nunca pedir crema del cielo. Porque era de color celeste, es una ¿qué cosa importa para los niños? No, no tiene nada cuando que era ver chica lo pedía. Bueno, lo cierto es que esta noche de las heladerías, como se llama la acción, realmente tiene sus efectos. No sé este año con pandemia, le vamos a preguntar a Gabriel Famá, que es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Helados y Afines, si lo va a perjudicar o si en realidad no va a influir mucho, o sí o no. Han laburado mucho y muy bien las heladerías, pero yo te digo que el año pasado recuerdo que había fila de media cuadra en distintas heladerías porque hay hasta 50% de descuento o promociones 2x1, 3x2, diferente tipo que cada heladería aplica de descuentos hacia la gente. Gabriel, ¿cómo estás? Celeste Mainetti y Diego Brancatelli, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Celeste, Diego, un placer hablar con ustedes. Y bueno, puedes desconfiar, la verdad que tenés toda la razón del mundo de desconfiar de la crema del cielo, pero del pistacho no, por favor. Porque en realidad, ¿y por qué te digo del pistacho? Posiblemente todavía no hayas conocido, claro, o tal vez no probaste el auténtico pistacho. Si vas a, en realidad, cuando el que tiene la suerte y la posibilidad de viajar a Italia, los dos sabores que hay que probar ahí, uno es el pistacho y otro es la nocciola. Que la crema de avellana. Ahora, uy, qué rico. Ahora que no podemos viajar, ahora que el 30% más el 50% más 2 me llevó una, que yo qué, no hace falta andar a una auténtica heladería artesanal, probate un auténtico pistacho siciliano que te va a romper la cabeza y vas a ver cómo te cambia la opinión. Bueno, te doy la derecha porque es más, hace, no sé, 3 años no me gustaban los pistachos y ahora me los devoro. Saladito. Entonces, mortadela con pistacho antes te comí y ahora como mortadela con pistacho. Entonces el pistacho me empezó a gustar. Yo ahora, en este momento, yo te doy la palabra que antes del viernes vos ahí en el estudio vas a tener 1 kilo de pistacho y vos me vas a decir... No te puedo creer. Esto es otra liga. Me cambió la vida, me cambió la vida. Acordate que va a ser así. Acordate, eso es así. Bueno, y ahora estamos en el marco de esta 36ª semana del auténtico helado artesanal. Como bien dijeron ustedes, en otras ediciones teníamos más de 100 metros de colas en las heladerías y ahora, obviamente que hoy la responsabilidad social nos hizo mutar totalmente este evento que nosotros más queríamos que todo venga a la heladería. Montábamos shows en la puerta de los negocios, hacíamos un montón de cosas que obviamente hoy no lo podemos hacer, debemos hacer ser muy responsables, más que todo que hace 2 meses que venimos haciendo esta semana y que bueno, así es la historia. Gabriel, pero creo que ha sido un gran acierto conformar esta noche de heladerías. La gente se ha volcado masivamente a consumir, a gastar, a compartir, lo ha demostrado años anteriores. Eso lo han notado ustedes, por eso se repite año tras año, ¿no? Sí, mira, en realidad a nosotros desde que nació la Semana del Helado Artesanal, es una semana que nació como para potenciar la comunicación con respecto a las cualidades del helado artesanal. Fue mutando a través del tiempo con respecto a diversos temas que tuvieron que ver con que se utiliza materia prima de primera calidad, los procesos de elaboración, no hay salida sin helado, que cualquier salida, claro, la primera salida que tengas con un chico, una chica, lo que quieras, pareja, padres, hijos, nietos, lo que quieras, siempre el helado te marca algo en la vida, no hay un producto gastronómico que te trace la vida como es un helado desde chico, al más grande, con la variedad de los sabores, y obviamente que las heladerías en este evento, que esta es la 4ª edición, han explotado desde la 1ª edición, que nos ha sorprendido cómo la gente ha venido a las heladerías, ha probado y obviamente que ha disfrutado de estas promociones, que también hoy por cuestiones lógicas y económicas, porque evidentemente la materia prima ha aumentado mucho de precio, no se puede hacer como lo hacíamos en otros años, pero sí, cada heladería hace una promoción particular, aparte, si van a entrar en la página de www.lanochedelasheladerias.com.ar y van a ver un listado de heladerías que tienen todas las promociones que van a hacer durante esta semana. Aparte, el que compra 1 kilo durante esta semana se va a llevar un ticket para el sábado de la noche ver el recital de Coti, exclusivo para nosotros. Y también presentamos, que no lo pudimos hacer antes, los 2 sabores que ganaron los premios en Rimini en Italia este año, que Argentina
bueno, allá en la de hace 11 meses, pero parece que fue otra vida pasada, sí. Los dos sabores que sacaron premio del Mystery Box, una caja misteriosa. ¿Cuáles son? Que la abrís, encontrás el producto y tenés una hora para hacer el helado. Uno de los sabores es un sabor de frutilla y remolacha, que esa fue parte de la torta, que yo te lo digo, que también lo van a probar junto con el pistacho, eso también me comprometo. No, pero vas a ver que cuando es 80% frutilla y 20% remolacha, está balanceado con un helado a la crema, que una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es cuando lo pruebes, es otra cosa distinta. Vos probalo, obviamente que no son helados que van a ser grandes comerciales, pero hoy nos vemos esta semana que la gente cómo se está animando y cómo se está sorprendiendo. Y otro sabor, que se lo damos a Fellini, porque en Rimini en enero se cumplió los 100 años de nacimiento de Fellini. Claro. Es un café, la Argentina en esa caja misteriosa le tocó un café expreso italiano y bueno, hizo el maridaje con chocolate con leche y con anís estrellado, en donde a veces lo vas probando, empezás con el café, sigue el chocolate y terminás con la frescura del anís, que es un sabor muy logrado. Lo van a probar ustedes y después ustedes les parece ahí en vivo. ¿Chocolate con anís con café sería? Sí, empieza como porque en realidad si te dan café, el sabor principal tiene que ser café, porque no puede ser que vos lo sientas al final, en realidad lo tenés que sentir como sabor principal, pero también lo probás y decís, uy, este es un viaje de ida, que jamás lo hubieras combinado, pero salió un sabor perfecto. También como reconocimiento del laburo que hizo la asociación, esto también es algo para remarcar, la Asociación de Heladeros, que somos todos los empleadores, los dueños de heladería, trabajamos junto con la Federación de Pasteleros, que son los trabajadores, los dos sentados del mismo lugar, desde de la mesa, para difundir las cualidades del helado artesanal y para beneficio, y también por una capacitación continua, que hoy, evidentemente, la capacitación nos ayuda a mejorar a todos. Gabriel, vos además de ser presidente de la Asociación de Fabricantes de Helados y Afines, ¿sos dueño de heladería? Sí. ¿Qué heladería es la tuya? Mira, generalmente cuando hablo yo como presidente trato de nombrar la mía porque no me gusta utilizar mi cargo para hacer difusiones personales. Yo te iba a preguntar cuál era la mejor heladería. Sí, es lo mismo. Yo solamente te voy a decir que tengo una heladería tradicional de 63 años, que es una heladería familiar. Tengo también otros dos tíos míos que tuvieron heladería. Nací casi te di en el tacho de helado. Tengo 57 años, hace 44 que estoy trabajando en la heladería porque empecé desde... Pensé que ibas a decir que veraneo en el invierno, porque las personas veranean en el invierno, si en verano se van. Mi familia era muy humilde, y nosotros no... Yo nunca me fui un día de vacaciones con mi viejo, nunca, porque no se podía, era otro mundo totalmente distinto al que conocemos hoy. Y tampoco me fui a comer afuera a un restaurante con mis viejos porque tampoco, no se podía, era lo que había, y feliz y contento y muy feliz de mi infancia, la verdad que muy feliz de mi infancia por los valores que me transmitieron. Y en el verano había que laburar, tenía la posibilidad de los negocios de mis tíos que me abrían la puerta, y bueno, había 3-4 meses que también estudiaba y me iba bien, así que sin materia venía desde diciembre hasta marzo a laburar hasta que empezaban las clases de nuevo. Claro. Y bueno, y la verdad que siempre es un placer y es un producto genuino. Nosotros, como decimos, somos artesanos de la felicidad, así que muy contento y disfrutamos. Artesano de la felicidad, me encantó, sí. me encantó. Sí, es así, y eso lo dijo un estudio de mercado, pero en realidad era lo que nosotros lo veíamos todos los días en la heladería, que la gente tal vez cuando va a tomar un café se sienta a pensar, a meditar, a ver cómo sigue la vida y a tomar decisiones. Cuando entra en una heladería viene a disfrutar. Sí, totalmente. Yo tengo como mis heladerías preferidas de San Miguel. No tengo todavía las de Capital. ¿Nos podés recomendar una, por ejemplo, de Palermo? No, a ver. Sí. Son todas buenas. Digo, cada una, sea Moreno, sea Hurlingham, sea, no sé, San Isidro, sea Liniers, sea Martínez, sea Quilmes, donde sea, siempre hay una heladería tradicional, hay una heladería familiar. Yo cuando a veces voy a algún lugar, por ejemplo, que uno viaja a algún lugar, un país, yo trato, cuando veo a un señor mayor con un perrito, a ese le pregunto a dónde va a comer. Porque ese tipo, que es de ahí seguramente del barrio, te va a recomendar no un lugar turístico, te va a recomendar el mejor lugar donde él come tal cosa, tal cuestión. Y acá pasa lo mismo. Cuando te pasa algo, andá y le preguntás y te va a mandar, entre comillas, al mejor, tal vez, bodegón del barrio, que no tiene la misma facha, pero en realidad hay un momento que te quedás vos con el helado a solas. Total. Y esa es la parte importante. La última, Gabriel. ¿Se puede hacer un helado bueno y barato? No, imposible.
¿Pero por qué imposible? A ver, es imposible hacer algo gastronómico sin utilizar una materia prima de primera calidad. Hoy es así. Hoy acabo de recibir nueces, por ejemplo, a 950 pesos el kilo. Hoy acabo de recibir almendra a 900 pesos el kilo. Yo uso el pistacho que te dije recién, que lo vas a probar y me vas a dar la razón. El pistacho está a 3.500 pesos el kilo. Si yo saborizo mi sabor de pistacho con 120, 130 gramos, yo ya estoy usando 450, 500 mango realmente la pasta de pistacho. Si estoy usando un chocolate amargo de primera calidad y estoy usando producto genuino, una crema de leche de primera calidad, está cerca de 320 mangos. Claro, entonces, Gabriel, ¿sabés qué te iba a decir? Yo la otra vez hablaba con, bueno, lo nombraba mi cuñado que tiene una casa de empanadas y hace, por ejemplo, empanadas de lomo. Entonces me decía, no es lo mismo lo que uno gasta en la empanada de lomo que en una empanada capaz de jamón y queso o de otra cosa. Y como que de repente digo, capaz que habría que hacer como un precio como los sándwiches de miga, qué sé yo. O sea, digo, los que tienen distintas cosas, ser un poco más caro, capaz, porque tienen como un precio uniforme. Sí, tiene que haber precio más. No, sí, hay un precio equilibrado, pero te imaginas si a nosotros le decimos, para que te peso el medio limón, el limón que claro, te puse, y después te peso sí, arriba. ¿Sabes la que se arma? ¿Sabes la que se arma en la heladería? Otra sí, no es lo mismo, claro. Pero quiero decir otra cosa. No, acá, digo, vos tal vez no te podés ir de viaje, no te podés comprar el mejor auto, no te podés mudarte de casa no te puedes comprar el mejor celular, pero el mejor helado artesanal está a tu alcance. Cuando nosotros vamos a los comedores infantiles a llevar helado, vamos mucho, la verdad, con Margarita Barrientos y ahí los piretones, la verdad que tenemos mucha acción. Cuando vamos a Casa Garrahan, cuando, bueno, este año obviamente que hay muchos helados porque no podíamos entrar, y cuando nos ven llegar, porque son acciones repetitivas, te dicen, che, llegaron los de los helados ricos. La verdad, vuelvo a repetir, y uno ve que a veces gente muy humilde que dice, che, te estás comprando un cuarto de helado, tendrás la plata para pagarlo, y el tipo saca el pesito y lo paga, y te viene con un cuarto y te dice, me das tres cucharitas, y después vos escuchás que ese tipo que se llevó las tres cucharitas, que le dice a los hijos, viste que el helado es totalmente distinto y conviene comer algo rico, poco pero rico, pero que sea sabor, y también el helado es un alimento. Entonces, totalmente, cuando vos estás comiendo un producto genuino y natural, te estás alimentando, porque el helado, si fuese una golosina, hagámoslo barato y listo, y se terminó, y estás tomando azúcar. El helado tiene crema, tiene leche, frutas secas, frutas naturales, tiene nutrientes, proteínas, vitaminas, y es un alimento, y probalo, gastarte, comprate algo más chico, pero probá un producto de calidad y te va a alegrar la vida. Total. Gabriel, un abrazo grande, gracias, nos quedan pocos minutos, tenemos por la comunicación, y acuérdense, entren en www.lanochedelaheladería.com.ar. los que tienen copita de oro son los que van a hacer nuestros dos sabores que dije. Esa. El resto con las promociones y van a tener un ticket para ir a ver a Coti, obviamente, streaming, el sábado, exclusivo para todos nosotros. Invitado. Espectacular. Gracias, Gabriel, un abrazo grande. Gabriel Fama, presidente de la Asociación de Fabricantes de Helados y Afines. Ya, escucha esto, ya nos despedimos. El cierre con esta música que suena así, que es Nacho Vip. Escucha, Nacho Vip. Nacho Vip. Poné la música, arriba mío, dale, no vamos al corte. Así, sigue. Así, va. Es música arriba, eso, lo pisamos, vamos. Cierre. Cierre total de este día martes. Escucha cómo suena. Él además es jugador de la selección de fútbol argentino no vidente, los murciélagos. Tiene apenas 19 años. Es de San Miguel. Es músico, percusionista, coro, teclados. Es vecino tuyo. Y este viernes 27 de noviembre, día de su cumpleaños, apenas 20 años, va a estrenar en el canal de YouTube su primer video oficial del corte de difusión Dejate Llevar. Los que lo quieran seguir, @NachoVip. En realidad es B corta y B larga, VIP. VIP, eso no. Dime cómo voy a hacer. Ya. Yo no te voy a tener. Estos no son como todos los problemas que yo anteriormente superé. Dime cómo voy a hacer. Yo no te voy a tener. Estos no son como todos los problemas que yo anteriormente superé. Te voy a extrañar. Mientras lo escuchamos a Nacho Vip, esperamos la comunicación para saludarlo y para preguntarle qué es lo que se viene. El 27 de noviembre, ya nos vamos, ¿eh? Era la frutilla al postre, el cierre
de este programa especial de La Rosada No Se Mancha. Lo que hice por ti, pero es la nada misma, porque seguro va a ser así. Si con él quieres ser feliz, entonces yo solo bueno. Tengo más que decir que adiós, adiós. Y lo peor de todo es que no te amo. Este es un nuevo estilo, ¿no? El de música urbana, como. Porque a pesar de que no hablaba tanto, yo también te quería. Vamos a preguntar, a ver. Tenemos un minuto para hablar con él. Tenemos, está en comunicación, Ignacio Oviedo. ¿Cómo estás, Ignacio? A ver ahí. Hola, Diego, ¿cómo andás? Bien, ¿todo bien? Ignacio, acá escuchando tu saludo música. Saludos para toda la mesa. Escuchando tu música, ya hice la presentación, conté la historia. Te tendríamos que entrevistar por ser uno de los murciélagos, uno de los cracks de esta selección argentina de fútbol para no videntes. Apenas 19 años, pero incursionaste en la música y la estás rompiendo. Sí, bueno, como bien vos dijiste, soy parte de la selección mayor de los murciélagos, desde fines de 2016 más o menos. Uh-huh. Juega la pelota desde muy chico. Uh-huh. Estuve en las de divisiones juveniles con la selección. Bueno, también juego para Estudiantes de La Plata, que bueno, está respaldado por Fundación Nano, que es quedar acá en San Miguel. Mira. Y bueno, y la música también, más o menos desde muy chico. Escuchaba un montón de música, pero bueno, me quedé con lo urbano, ¿no? Decías recién de la Fundación Nano, es la fundación de un médico muy reconocido en la zona noroeste, norte, oftalmólogo, que ha sido compañero, vos sabés, de Che Guevara. Mira. Incluso en la medicina, sí. Y te quiero preguntar, Ignacio, te saluda Celeste Mainetti, buenas tardes, sobre tu lanzamiento musical de este nuevo tema, recién escuchábamos. ¿Cómo lo difundís? ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo te comunicás con tu público? Bueno, buenas tardes, Celeste. El 27 de noviembre sale el video oficial de Déjate Llevar. Uh-huh. Que el tema está disponible en todas las plataformas digitales para el que lo quiera buscar. Está en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas. Bueno, y por mi público uso el Instagram, que está, bueno, @NachoVip, es B corta, Y y B larga, se escribe todo junto. Mi canal de YouTube, que se escribe de igual forma. Uh-huh. B corta, Y y B larga. Uh-huh. Sí, exactamente. Y bueno, ahí es donde está, van a poder enterarse de toda la música y bueno, y de cuando salga el video, obvio. ¿Cómo han sido las repercusiones en estos meses, Nacho? Porque tenés ahí a gente de prensa, gente que se mueve bien, que te promociona, que te vende, hay gente que te respalda. No, sí, la verdad que sí, he tenido bastante repercusión estos últimos meses. La verdad que la gente que está trabajando ahora conmigo ahora, la verdad son muy, muy buena gente, y bien se le presentó el proyecto, les recopó, y bueno, y así se fueron moviendo y por suerte le va gustando bastante, así que vamos a ver cuando salga el video, a ver cómo se lo toma la gente. Bueno, vamos a hablar después, ya seguramente las próximas semanas, Nacho, si te parece con más tiempo, queríamos cerrar con vos, queríamos conocer tu música y dejar el último tema para cerrar el programa, que sea el tuyo, así que era una presentación, no va a ser la última, pero queríamos agradecerte por estos minutos. Y bueno, que le mandes un saludo a toda la gente, te presentes y cierres el programa, no sin antes nosotros despedirnos. Celeste, gracias por todo, gracias a Héctor, gracias a Mica, gracias a Hernán Lamas, a Leguindo, a Ezequiel Colman, a todos. Próximo martes, 16 horas, La Rosa No Se Mancha, ¿está bien? Vamos, así vamos. Es. Y Nacho Viv, entonces, le habla a su público y cierra invitando a todos a escuchar su tema presentación, su videoclip presentación, así para que después lo sigan también en las redes sociales. Es todo tuyo el cierre.
Bueno, de que nada, un saludo para la gente. Soy Nacho Vip. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Nacho Vip, que me sigas en Instagram, Nacho Vip. Vip se escribe corte y breve larga. Y el 27 de noviembre, suscríbete al canal, que el 27 sale el videoclip de Déjate Llevar. Y seguime en todas las plataformas digitales. Abrazo grande a todos, lo escuchamos. Ella dice que no quiere saber más de amor. Está cansada de que la llenen de ilusión. Pero te juro que esta va a ser la excepción. Baby, no sé por qué me gustas tanto. Y por más que pase el tiempo, mami, no lo aguanto. Perdón, te lo tengo que decir. Déjate llevar y borraré tu pasado. Baby, dame una oportunidad. Que soy mejor de lo que te han contado. Cierra los ojos y verás. Que soy mejor de lo que te han contado. Cierra los ojos y verás. Déjate llevar y borraré tu pasado. Baby, dame una oportunidad. Está cansada de que la traicionen. Que le creen falsas expectativas. Por eso no quiere saber más de amores. Por algo el destino me puso en tu vida. No sé por qué así. Le vienen con el cuento, eso es fácil. De amarla y quererla un día así. Solo para hacer todo lo que ellos quieran y luego partir. Yo sé que no quieres saber más nada. Bebecita, por favor, tienes que escuchar. Abre tu corazón pa' poder explorar. Y plantar una semillita de amor y paz. Yo sé que no quieres saber más nada. Bebecita, por favor, tienes que escuchar. Abre tu corazón pa' poder explorar. Y plantar una semillita de amor y paz. Déjate llevar y borraré tu pasado. Baby, dame una oportunidad. Que soy mejor de lo que te han contado. Cierra los ojos y verás. Que soy mejor de lo que te han contado. Cierra los ojos y verás. Déjate llevar y borraré tu pasado. Baby, dame una oportunidad. Sé que esto es duro. Desde que te vi me causaste amor puro. Tienes que aceptar. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.